¿Qué te pareció la conferencia? Muy interesante, sí. Me ha servido para aprender. Sí. ¿Conociste cosas que no, de Venezuela que no conocías antes? Sí, la verdad que sí. No, me ha sorprendido un poco. Me ha parecido muy interesante y la verdad que se ha descubierto muchas cosas de quizás en los medios en España no se están transmitiendo. Bueno, la conferencia ha sido muy didáctica, muy interesante. Pascualina y Eduardo han conseguido plantear la economía en términos que estuviésemos todo el mundo al alcance y hemos conseguido obtener muchísima información sobre lo que está sucediendo ahora en Venezuela y cómo funciona la guerra económica. Bueno, yo creo que coincido en que la conferencia ha sido un acercamiento, ¿no?, a lo que es la realidad venezolana y a lo que es la guerra económica, porque aquí normalmente en nuestro país se hacen unos planteamientos en términos muy simplistas y en términos de apoyar incluso esta guerra y una guerra mediática que se apoya desde España con declaraciones de los medios de comunicación, incluso de los políticos, y aquí hemos podido sentarnos en la universidad, reflexionar, sobre todo una charla muy didáctica en la que todos nos hemos podido acercar a la realidad venezolana con datos, no con simples opiniones. Bien, muy, muy interesante. Y bueno, lo que la verdad es que se echa un poco de menos que haya más cosas de estas aquí en España, donde todo parece bastante monopolizado. Sobre Venezuela, sobre todo, ¿verdad? Sí, bueno, especialmente sobre Venezuela, porque es el tema que ahora nos interesa, pero bueno, sí, sobre tantos otros temas que nos llega la información que quieren que nos envíen. Me gustó muchísimo, me pareció muy, muy informativa y bastante clara. ¿Supiste más ahora de Venezuela? Sí, la verdad. Bastante más del tema de Venezuela y el tema del Bolívar también. De la verdad, para esclarecer un poco todo el asunto de Venezuela, que aquí pues bueno, nos llega con un tamiz bastante, bastante sesgado, pero en fin, no sé, muy recomendable la verdad. ¿Te pareció bien importante conocer sobre todo que el tema de la guerra económica? Sí, claro, a ver, yo creo que es bastante importante por lo que acabo de decir, porque hasta aquí nos llega una información que está, bueno, pues pasa por una serie de filtros que pueden engañar un poco. Y no sé, creo que muy, bueno, muy importante, muy relevante. Soy Ramírez, soy de Venezuela. Bueno, sí, la conferencia como tal interesante porque España como tal no sabe mucho de Venezuela. No sabe las implicaciones y las transformaciones que se están dando en Venezuela, que implica a todo el territorio latinoamericano y por ende implica el efecto negativo a los Estados Unidos. El cambio de modelo, cambian un modelo este que hemos tenido durante 100 años, para cambiarlo ha sido muy difícil, pero poco a poco ha sido trascendente dentro del campo económico y social. ¿Te aclaró muchas dudas este tema? Porque en los medios de España no se habla de... No, ni se va a hablar, ni se va a hablar. Siempre se va a hablar lo negativo. Siempre se va a hablar lo negativo, lo malo. O sea, una cosa bastante explicativa, bastante básica, que se han podido... con simples conocimientos de economía y tal, se ha explicado bastante bien la materia. Da que pensar, da mucha crítica, da mucha lectura, da medios, da para leer. Y yo la recomiendo bastante leerlo y sobre todo leer los trabajos. ¿Sobre Venezuela sabes ahora más? Venezuela ya sabía antes, pero conozco gente que ha participado conmigo aquí que no tenían apenas la base y quizás una base más sobre los medios de comunicación y tal que te han podido aportar. Y salir de aquí con una idea completamente nueva, pero no una idea de impuesto, una idea para abrir la mentalidad, una mentalidad crítica, buscar datos por uno mismo y en base a eso desarrollar un pensamiento crítico. Vale. Me ha parecido una conferencia con mucho contenido, con mucha aportación de datos, que es interesante porque apoyaban los argumentos de la ponente y me ha gustado mucho, la verdad. ¿Se ha clarificado más sobre la situación de Venezuela, en realidad? Sí, la verdad que sí, porque ahora mismo lo que nos venden los medios de comunicación es simplemente propaganda anti-chavista, entonces pues tener una persona que tiene la oportunidad de escuchar a una ponente de allí directamente es muy enriquecedor. Me pareció muy interesante la conferencia porque tiene la oportunidad de desmontar todo lo que nos están diciendo pues la prensa habitual y los medios de comunicación que están en contra de Venezuela. Entonces claro, si la gente no se entera de lo que está pasando realmente, pues tienden a equivocarse un juicio sobre lo que ocurre en Venezuela. Lo que hace falta es que la gente se solidarice con ellos y apoye el modelo bolivariano, que más nos vendría bien tener nosotros aquí también. La conferencia, bueno, yo creo que estuvo muy bien y era lo que estaba diciendo la gente ahora en el turno de preguntas, que estaba muy clarificadora, muy enriquecedora, porque además que Pascualita tiene una manera muy, muy ordenada y muy metódica de explicar las cosas y te queda clarísimo. Entonces estuvo muy buena, la verdad.
y creo que la gente aquí pues se va a ir con otra idea de lo que está pasando realmente en Venezuela, con el tema de la guerra económica, del tipo de cambio y todas estas cosas. ¿Consideras que, bueno, que sobre todo los medios de España que no dicen la verdad sobre Venezuela? Claro, por supuesto. Bueno, aquí en España el tema de los medios de comunicación es muy malo, muy grave, y no solo a nivel de lo que se dice en Venezuela, sino aquí mismo, ¿no? Cualquier tendencia progresista, de izquierdas, aquí en España, pues sufre mucho la manipulación mediática, como la sufrimos también en Venezuela nosotros. Y bueno, a ver si ahora lo empiezan a contar un poquito mejor, pero sin duda que hace falta seguir haciendo más esto para reproducir un poco más el discurso de la verdad y el relato de la verdad y no el relato de la guerra mediática. Muy profunda, y la verdad que nos ha servido. A mí me ha iluminado muchas cosas que desconocía sobre la situación. Sí, ¿crees que los medios de informan o desinforman sobre el tema? Desinforman totalmente. Vale. Los medios de comunicación son una basura.